estas discusiones en el tránsito, ya tenemos otro caso más que se lleva específicamente a través de la línea de WhatsApp. Vea, acá están pues las personas, aparentemente, según los usuarios quienes grabaron el video, pues también hubo una discusión en Villalinda, en esto, en jurisdicción de Misco. Acaba de ser hace pocos minutos y vea, acá está la situación. Se bajan las personas que conducían el vehículo de dos ruedas y empiezan a discutir. Acá el problema es que no se puede ir el vehículo de cuatro ruedas porque hay una larga fila, está prácticamente varado el tráfico y se tienen que discutir, agredir verbalmente y después llegan a los golpes. Esperemos que esto pues no pase a más, que las autoridades también de tránsito intervengan en relación a esto, o la Policía Nacional Civil, para evitar lo que acabamos de observar hace un momento, que precisamente por una discusión el custodio pues dispara su arma y hay una víctima mortal, hay heridos, hay situaciones complicadas. No sé qué está pasando realmente en el tránsito de la ciudad, donde las personas están perdiendo el control realmente. No hay tolerancia, el estrés es demasiado, la gente sale muy tarde, quiere llegar temprano, no acepta dar la vía, no piden la vía, son un poco imprudentes, empiezan las discusiones, agresiones verbales, terminan como físicas y en algunos casos extremos sacan armas de fuego y provocan muerte. Entonces sí está complicado, pero para que usted allá en casa tenga la claridad de lo que pasó acá en Villalinda, producción, por favor, coloquemos el audio ambiente si es posible y escuchemos lo que está pasando, porque acá en Noti7 le llevamos hasta ese lugar. Vamos, producción, escuchemos. Eso es precisamente, producción, gracias, lo que yo quería escuchar. Se da cuenta usted, empieza la alegata, el señor de plano que está dentro del vehículo le dice cálmate, viene él, le golpea la puerta y entonces empezamos a crear esa situación de provocar violencia con violencia. ¿Por qué se lo digo? Le sumatan el carro, usted se baja, agarra la de chuchos, lo que usted quiera. No sabemos realmente quién tuvo la culpa, si la culpa la tuvo el vehículo de cuatro ruedas, si la culpa la tuvo el vehículo de dos ruedas, pero ¿qué pasa en estos casos? Que mientras se averigua qué sucedió realmente, hay violencia. Y con la violencia genera más violencia, termina en extremos como lo que acabamos de ver hace pocos minutos de un fallecido. ¿Por qué razón? Porque no sabemos quién carga arma y quién carga una llave de chuchos en la mano.